Producciones. En nuestro canal estamos con el fútbol. Copa de Oro, partido revancha, el partido de vuelta en la serie. El centro que viene. ¡Gol! ¡Gol! Galván. ¡Gol! De Unión Santiago, gol del Trico, señores. Con absoluta y total complicidad de Lucas Beltrán, el arquero. Galván, el autor del gol, Unión Santiago 1. Vélez Sarsfield de San Ramón 0. Vos sabés que traía mucho efecto la pelota. Es cierto. Los dos ya están clasificados para el torneo regional federal amateur. Así está Coria, el centro, en el pecho, Roldán, ¡gol! ¡Gol! De Unión Santiago, que acaricia el título, Roldán. ¡Qué definición de Jesús! Llegó para esto, ¿eh? Lo metieron para esto. Jesús Roldán, Unión Santiago 2, Vélez Sarsfield de San Ramón 0. Por el amor de Dios, el gol de Jesús. La para con el pecho, Pelota que viene para Lastra. Se viene Lastra. Vélez no se entrega. Centro que viene. ¡Gol! Bondi. ¡Gol! De Vélez Sarsfield de San Ramón, que no se entrega, señores. Lo pierde ahora 2-1. Descontó Bondi a los 37 de este segundo tiempo. Ya habíamos dicho, ¿no? Vélez no se va a rendir, va a luchar hasta el último. Buena jugada de Lastra, ganando la cuerda, desbordando. Y allí lo pierde Rossi. Cerca Mariano Chata Vergara de gritar campeón en su primera experiencia como entrenador en el fútbol de primera, después de esta gran campaña con el Trico. Cerca de consagrarse Unión Santiago. Busca Navio Dorado. 49-30. Cerca de los 50. Cuida la pelota. La lleva Chazarreta. Busca Lastra. Ya no lucha Lastra. Cansado, exhausto. Ha hecho un gran despliegue. Busca la pelota Mancilla. Se viene Unión. Mancilla que juega con Roldán. Roldán hacia atrás. La pelota que viene para que la reciba Guillermo Coria. Coria que entrega con Roldán. Traba y pierde esa pelota con Pérez. Roldán, Coria que va de pie a pie, señoras y señores. Campeón Unión. Campeón Unión Santiago, dice el árbitro. Que se ha terminado el partido. El tricolor es el nuevo campeón en este 2024. Unión Santiago, señores. El Trico grita campeón otra vez en el fútbol santiagueño. Se desata el festejo en el Roberto Tito Molinari. Unión Santiago le acaba de ganar 2-1. A Vélez Sarsfield de San Ramón, y el festejo, la locura, se desata aquí en el Estadio Tricolor. Allí están los campeones, señores. El público que invade el campo de juego. Unión Santiago suma una estrella más a su historia. Unión Santiago es el nuevo campeón que tiene el fútbol de la provincia. El equipo de Mariano Chata Vergara, con la invasión al campo de juego de los hinchas para llevarse una camiseta, una media, un short. Festejan allí los tricolores, señores. Unión Santiago es el nuevo campeón y es el bicampeón del fútbol de Santiago. Fue el mejor equipo a lo largo de la temporada. Se preparó con todo para tratar de defender justamente lo que había conseguido en el 2023, que había tardado muchos años en salir campeón. Ahora le van a entregar la copa a su capitán, a Martín Torres, para que no sé si podrán dar la vuelta olímpica entre tanta gente que invadió el campo de juego, pero habían llegado los dos mejores equipos de la temporada como el año pasado, con este Vélez que en los últimos 6 años se acostumbró a pelear por algo importante como es ser campeón del fútbol santiagueño y jugar en el torneo regional federal amateur. Unión Santiago, que después de Central Córdoba y de Mitre, es el equipo de Santiago del Estero que más torneos de AFA ha disputado en su historia. Y eso que tiene menos años que varios de los clubes que representan a la Liga Santiagueña de Fútbol y a la provincia.
hemos visto una final atrapante, cambiante, tal vez más pareja que lo que había sido el primer juego allá en San Ramón. Pero como esto dura 180 minutos, Unión Santiago fue el mejor. No digo de que haya terminado sufriendo, pero bueno, Vélez también tiene lo suyo, tiene ese amor propio de pelear todo hasta el final, por más que por momentos se haya sentido superado o desbordado. Este segundo juego fue más parejo. Hubo muchos condicionantes, el hecho de que se haya lesionado el arquero, que le haya posibilitado también a Vélez recuperar fuerzas y cerrar mejor esos últimos 7 u 8 minutos del primer tiempo, porque el partido estuvo detenido hasta que vino la ambulancia nuevamente al estadio Roberto Molinari, cerca de 16, 18 minutos. Pero esto por suerte ha terminado bien, no hay inconvenientes. Lamentablemente en el fútbol santiagueño hay partidos en los que no se puede jugar con público visitante, porque no hay respeto entre las hinchadas. Aquí, afortunadamente, todo se ha desarrollado de manera normal. Y bueno, lamentablemente la invasión, ¿no?, de los hinchas al campo de juego. No se puede jugar tampoco con 100 efectivos policiales para que custodien todo el perímetro. Pero lo importante de esto es que concluye la Copa de Oro. Ojalá que allá en la banda también pueda terminar en paz luego de los disturbios que hubo. Señores, el tricolor se le hará entrega del título, el trofeo. Así estamos viendo el festejo, ¿no? Muchísima gente que está prendida a la transmisión. El chat también ha estado interactuando con nuestra tarde de fútbol aquí en el Roberto Tito Molinari. Muchísima gente siguiendo la transmisión. Momento será para la entrega del trofeo. Momento de la entrega de la copa para los dirigidos por Mariano Chata Vergara, otro hombre de la casa que se consagra, ¿no? Que antes se había sido Juan Pablo Gómez. Sí, ¿eh? Así es. Antes también había sido Roger Jerez, también técnicos campeones con Unión Santiago. Lo podemos nombrar a Carlos Lobo Fischer, ya fallecido. También lo podemos nombrar a José Tato Medina, también ya fallecido. Nos podemos acordar también de don Solves. Bueno, tantos técnicos prestigiosos que ha tenido la entidad tricolor. Va a sacar el tiempo. Estuvo, ¿y ahora? Sí. Y ahora digo el desafío. Estuvo Gerardo Galván. ¿Eh? El Nene Galván. El Nene Galván también, claro, fue campeón con Unión Santiago. Que seguramente debe estar prendido desde su casa observando la transmisión. Un fuerte abrazo para él y para su familia, que son seguidores también de los partidos, de las transmisiones en el fútbol de Santiago. Un abrazo grande para el Nene Galván, nuestro querido amigo. Festejan los tricolores. Se vendrá el momento de la copa, ¿eh? El momento de la entrega de la copa. La invasión en el campo de juego de los hinchas. Unión Santiago le ha ganado 2-1 al conjunto Vélez Sarsfield. Se ha consagrado en el fútbol local una vez más. Temporada 2024. Primer título de Unión Santiago. ¿Eh? Muchos títulos conseguidos. Es el actual bicampeón del fútbol santiagueño. Un equipo que en estos dos últimos años se ha acostumbrado a ganar, que estuvo 12 años sin ganar hasta que en el 2023, como lo decías vos, Guillermo, con Juan Pablo Gómez como director técnico, volvió a ser campeón. Un equipo que ha jugado dos temporadas del torneo Federal A, que sabe jugar torneo del interior, torneo regional, torneo argentino B, torneo Federal B, torneo regional Federal Amateur, y que obviamente hoy se da un gustazo grande porque va a volver a jugar el certamen a pista. Vélez Sarsfield también, por ser el subcampeón, se ha clasificado deportivamente para jugar el cuarto certamen en la orden de importancia que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino, el torneo más federal del país. Señores, ahí estamos viendo el momento que se vendrá. La vemos a la copa, al trofeo. Lo vemos al vicepresidente, ¿no?, de Unión Santiago, Carlos Tragán. También está el presidente de Liga Santiagueña de Fútbol, vicepresidente Manuel Cuevas. Manuel Cuevas. También integrante de Manuel Cuevas de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero. Para hacer la entrega del trofeo, se vendrá el momento importante en la tarde, donde la dirigencia justamente del fútbol de Santiago, de la Liga Santiagueña, después de un año más de organizar otro torneo que termina con título para el trico, le hará entrega
del trofeo, señores, a los flamantes campeones. Y el festejo que se va a desatar ya con la copa en la mano del capitán, van hacia ese sector, ¿eh? Qué difícil es distinguir en este momento con tanta invasión de tantos hinchas, ¿no? En el campo de juego, a los jugadores, ¿no? Muchísima gente ha venido, ¿no? Claro. En Santiago, 6.000 espectadores. Bueno, no se habilitó la tribuna esta larga, ancha que tiene Unión Santiago, que se le da espaldas a la Jujuy. De lo contrario, hubiese venido más gente todavía. No, esperemos que se despeje, ¿no? Ese sector estaría lindo para que puedan tener su momento ahí los jugadores con la copa y no con tantos hinchas, ¿no? Ahí están los efectivos justamente tratando de despejar, ¿no? Ese sector, para que el merecido campeón del fútbol de Santiago, Unión Santiago, pueda tener su festejo y que los campeones lleguen hasta donde está el trofeo para poder levantarlo. La parte más importante que falta por delante para la tarde, ¿no? Estamos directamente desde el estadio Roberto Tito Molinari, llegando a sus hogares en el canal de RPG Producciones. El compacto, lo mejor de este partido, también vendrá esta semana. Vaya agendándolo, si Dios quiere, para una nueva entrega de Ley de Ventaja. Con todo lo que ha sucedido este fin de semana, la definición de la Copa de Plata, la definición también para la Copa de Oro, el triunfo de Mitre esta tarde frente al Deportivo Morón, el triunfo de Güemes ante San Miguel, y mañana jugará Central Córdoba en Junín ante Sarmiento. Ahí está Martín Torres, copa en mano para el capitán de Unión, señores. Copa en mano para Martín Torres, el capitán del Trico. Hay algunos que son figuretes y se sienten más importantes que otros, ¿no? Y que no tienen que ver con, o no son dirigentes, tampoco son jugadores, tampoco son entrenadores, ¿no? Hay que saber respetar los momentos y darle la intimidad a aquellos que quieren festejar ante su gente. Bueno, ahí está Martín Torres, ¿no? Con la copa en la mano. Nos vamos, señores. Imagen en mano del capitán de Unión Santiago. Nosotros nos vamos, ¿eh? Ramiro Monil en dirección, Ramón Ávila comentó, Guillermo Fernández en los relatos. Somos el equipo hoy aquí en el Roberto Tito Molinari de RPG Producciones. Abrazo grande para todos. Con esta imagen nos vamos. El tricolor, señores, ha gritado campeón nuevamente en el fútbol de Santiago. Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima.